caballero motorizado, Luis. Así es, chicas, bueno, les he visto un poco tensas en la mañana, había noticias un poco complicadas, pero ahora viene lo bueno. A ver, para que Alicia siga celebrando el triunfo universitario, pese a que yo te cuento, soy de Alianza Lima, pero bueno, te hemos traído mariachi, compadre, ¿no? Para que siga celebrando. A ver, vamos a escuchar un poquito. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito. Qué bonita luna, ¿quién? Para Majo, para Majo. A ver, vamos a esperar que baje Majo, chicas. Uy. Porque aquí han visto ustedes imágenes con ese traje impresionante, con esa moto. Es nada menos que Luis Orlando Murguero. Él es el mariachi chopper, o así se hace llamar, así lo conoce, que estamos en el distrito de Los Olivos, y él se dedica a esto, a este emprendimiento que empezó en pandemia. Él es un artista, es un músico muy conocido, pero a raíz de la cuarentena se vio obligado a cambiar, un poco a innovar, ¿no? Su trabajo. Él ha tocado en orquestas importantes, les comento, chicas, ha estado en Los Mirlos, ha trabajado colaborando también en otros, como Los Ecos, etcétera, pero ahora se dedica a esto, a cantarle a las señoritas, en este caso a una de ellas, porque el novio por ahí se enojó con ella, me dice, y ahora está pidiéndole perdón, de esta manera. Con... la reconciliación. Vamos a ver si sale, a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ver arriba. Oye, este mariachi medio rock and rollero, ¿no? ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde está Majo? A ver, que baje Majo. Majo, ¿dónde está Majo? Está que la busca. Baja, Majo. Baja, mientras conocemos un poquito más de Luis Orlando Murguero, el mariachi chopper, que se presenta así en un look que me llama mucho la atención, Luis, porque es un mariachi medio rockero, ¿no? Así es. Mariachi ronca. Te interrumpimos mientras esperamos a Majo, Luis. Cuéntame tu look, cuéntame tu trabajo acá por aquí. Aquí, mi hermano, este es el mariachi chopper, es la única serenata rodante que llega a nivel nacional y, por qué no decirlo, mundial. Wow. De acá tenemos para aquellas personas que quieren pedir, así como el amigo Matías, que el día de hoy tiene una pelea fuerte y no la perdonan. No le abren la puerta de la casa. Aquí estamos en Mariachi Chopper trayéndole la serenata rodante. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en este tipo de emprendimiento? Bueno, ya como Mariachi Chopper, como el charro de Didi rodante, llevo dejando ya casi un año y medio. También trabajo con mi grupo, pero esta es la que más me piden, así cuando... ¡Majo! ¿Está por ahí, Majo? Ya bajó. Ya salió Majo, ya Majo. Ay, que le gustó. A ver, venga, sepa que venga Majo. ¡Un aplauso para Majo! ¡Bravo! ¿O lo va a perdonar? Sorpresa, ¿o no lo va a perdonar? ¿Es perdonable o no es perdonable también, no? A ver. Dice Matías que le perdones. Que le perdones, dice Matías, que un error lo tiene cualquiera. Pueden ubicar al mariachi, está a sus redes. Podemos hacerle otra cancioncita. Y su WhatsApp. Perdonarlo. A ver, una segunda oportunidad. No se portó muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Por ahí que puede ser que la música del charro todavía está hablando un poco. Puede magia en el corazón. Puede hacer, puede ser. Otra música entonces para que Majo le hablante. Una más. Porque para Matías eres su amorcito corazón. Imagínense, chicos. Ahora, si quieren contratar al mariachi chopper, lo pueden encontrar, chicas, en el 998-371-352. Él va a todas partes de Lima con la moto. Imagínense ustedes, puede llegar a cualquier distrito de la capital. Estaba innovando de esta manera, cantándole a quien sea. Si tiene a la mamá, algún cumpleaños, al novio, a la novia. De esta manera, Luis nos demuestra su talento, que lo puede llevar a cualquier lado en Lima, compañera. Y está en sus redes también. Gracias. Gracias, Luis. Mariachi Chopper, su número de teléfono tenemos en pantalla. Gracias.